De la sede del evento, Socorro Cruz nos dice qué lugar ocupa cada participante y cómo verlo en español y en exclusiva por Univisión. Es comoderado por nuestra colega Ilia Calderón. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues California ya ahora sí que calienta motores. Todo está listo en este lugar, en este Museo Biblioteca Ronald Reagan aquí en Simi Valley. Y bueno, los 7 candidatos presidenciales estarán frente a este imponente y precioso avión que transportó precisamente a 7 presidentes, incluidos Ronald Reagan y el último George W. Bush Jr. Y bueno, ¿quiénes van a estar en este podio? Aquí lo estamos viendo, Sasha. Vamos a ver rápidamente quiénes están. En el centro estará el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Y a la izquierda, el empresario Vivek Ramaswamy, de 38 años de edad. A la derecha, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Tim Scott estará en la cuarta posición, Chris Christie en la quinta. Y en los extremos del escenario, el ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también están a la izquierda. Bueno, ¿qué se espera durante este debate? Por supuesto que se espera que estos candidatos presidenciales hablen de inmigración. En los últimos meses, Sasha, lo hemos visto, lo hemos reportado, más de 250 mil personas han sido deportadas del país. Y nuestro colega León Krause habló precisamente con el ex vicepresidente Mike Pence del tema migratorio. Vamos a escuchar. Do you endorse this idea of mass deportation? Let me be clear. There is human suffering on both sides of the border. Mm-hmm. And we need to recognize that a nation without borders is not a nation. So any discussion about immigration for me begins with securing the southern border of the United States. But not rounding up 18 million people, as Ramaswamy suggests. Well, I must tell you, for me, when I was a member of Congress and a leading House conservative, I proposed an effort that would allow people who are in this country illegally to apply outside the country for the legal right to live and work here. Y bueno, Sasha, ¿qué se espera de este debate? Vamos a escuchar qué dicen los analistas políticos. Los candidatos se van a ver en una posición que, si ellos quieren y son inteligentes, van a hacer un caso no solo porque todo el país debe, por decir, votar por ellos, pero porque específicamente los votantes como los hispanos, los televidentes de Univisión, específicamente porque es que nuestra comunidad debe poner atención al mensaje que ellos tienen como candidatos. Y bueno, como comenzamos este segmento, todo está listo, la invitación para nuestra audiencia. Nuestra transmisión especial comenzará en punto de las 8 de la noche, tiempo este, 5 de la tarde, tiempo oeste. Ustedes estarán en primera fila, por supuesto. Soy Socorro Cruz, en vivo, Sasha, desde Simi Valley, California. Vuelvo con ustedes al estudio. Te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos estos detalles en vivo. Y aquí en Despierta América, por supuesto, tendremos análisis a primera hora de mañana.